El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en enero de este año el proyecto de ley que reforma 9 cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. La norma, entre otros aspectos, endurece penas para la extorsión, pero tras la emisión del Decreto Ejecutivo 707 hay señalamientos sobre si estos cambios legales viabilizaron el porte de armas. Es absolutamente falso que esa ley viabiliza el porte de armas de los ciudadanos. Lo que se hizo fue reformar el artículo 360 para clarificar el concepto de porte y tenencia de armas. Se aclara en la nueva normativa que no comete delito de tenencia o porte no autorizado de armas quien demuestre que ha presentado la solicitud de renovación del respectivo permiso. La forma de que las armas legalmente que posee una persona y que estén en trámite del permiso no sean estas personas pues víctimas de que las puedan meter en la cárcel. Los legisladores señalan que el decreto y la reforma legal no son lo mismo, pero podrían resultar complementarios. El presidente Guillermo Lasso está realizando un decreto que modifica no la ley, sino el reglamento, en donde facilita nuevamente el otorgamiento de estos permisos. Las personas civiles, todas, como era hace 10 años atrás o más, puedan tener porte de armas y tenencia, sacando obviamente los permisos como siempre ha sido. No es que usted va a ir a la esquina a comprar un arma, ni que yo le saco un arma aquí y le digo, mira, te la vendo. No, usted tiene que probar que ha cogido esa arma legalmente. Para que los guardias de seguridad vuelvan a poder tener armas. Ustedes saben que hasta antes del 2011 podían tenerlo. Pero además, desde las bancadas legislativas que aprobaron la reforma para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, señalan que de nada servirá el porte de armas si no hay un trabajo articulado para enfrentar a la inseguridad. Se necesita un trabajo en conjunto, un sistema de justicia pues con jueces preparados y honestos, y además trabajar de forma articulada entre todos los poderes y todas las funciones del Estado. Las reformas fueron aprobadas con el voto de 117 asambleístas y vinieron de todas las bancadas: UNES, Partido Social Cristiano, Pachacutic, Izquierda Democrática, Bancada del Acuerdo Nacional e Independientes. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.